en este punto. No tengo nada contra Eva Perón, al contrario, pero voy al monumento de Eva Perón y veo que hay un homenaje a Juan Duarte, que fue un personaje muy corrupto que tuvo en nuestra historia. Y bueno, lo que les quería mostrar acá, dos monumentos muy distintos entre sí. Fíjense el monumento, la tumba de Mitre, de la familia Mitre. ¿A qué época les recuerda la tumba de la familia Mitre? Grecia, muy bien. ¿Cuál periodo de Grecia? Clásico. Grecia clásica, con alguna tendencia a lo arcaico. Y a lo... Hay como una mezcla, porque tenés elementos helenísticos, pero también tenés cierta rigidez, ¿no? Como una mezcla. El monumento a Mitre está basado, lo que sí sabemos, en el periodo clásico, ¿no? En la Grecia clásica. Es de un escultor italiano que también fue el que diseñó el monumento a Mitre que ven ahí al lado de la Biblioteca Nacional, una estatua de caballo, ecuestre. Es el mismo escultor que era italiano. La mayoría de los escultores que vinieron fin del siglo XIX, principio del siglo XX, eran de origen italiano. Se llamaba Eduardo Rubino, ¿no? De origen italiano. Entonces vemos que es como una caja, ¿no? En donde hay tres alegorías. Tres alegorías que en general están relacionadas con la vida de la persona homenajeada. Tal vez haya uno que tiene una espada, tenga que ver con el rol del general Mitre como militar. Estoy diciendo tal vez, no lo sé, no lo leí en ningún lado, estoy estudiándolo con ustedes. Hay otro que tiene como un rollo de papel, tal vez con su rol de escritor, ¿no? Habría que ver si es así. Es decir, son alegorías que tienen que ver con el homenajeado. Y en este caso, de este lado, el monumento que preguntó Edith, es un monumento tardío, de los años 70, pero fíjense qué mezcla interesante, qué interesante para un diseñador, ¿no? Porque mezcló elementos de qué época. Gótico. ¿No? Gótico, aunque ustedes no lo hayan estudiado, son arcos ojivales de una catedral gótica, pero con una estructura de... ¿Cómo es la estructura? ¿De qué material es? Cemento. De hormigón armado a la vista, ¿no? Que es otro periodo que ustedes no han estudiado que se llama brutalismo, como el edificio de la UADE, que dejamos el hormigón a la vista. Entonces se ve la estructura de hormigón, no la revestimos de mármol como en otra época, la dejamos a la vista, pero aludimos al pasado con las formas, ¿no? Con la forma de los aventanamientos. Encima las vidriamos, pero no con vidrios de colores como en el gótico, le ponemos vidrios monocromos como en la arquitectura del estilo internacional que estuvimos hablando. Entonces es un monumento interesante. Bueno, la anécdota es de una chica recién casada que va a morir por una luz de nieve y demás, que ustedes lo van a encontrar en cualquier página de internet. Es interesante para comprender qué es lo que estamos viendo, pero acá estamos aprovechando los minutos que nos quedan en la cuestión estilística. Entonces, fíjense, la figura, ahí nos metemos el problema, de si tuviéramos que decir qué influencias tiene esta figura, ¿no? Es difícil encontrar una influencia determinada, pero tal vez sea una figura por lo estilizado que tenga que ver con la escultura gótica, cuando lleguemos a la etapa, ¿no? Hay otro movimiento que les gusta mucho a los diseñadores que se llama prerrafaelismo, que es un movimiento en pintura y escultura que coincidía con el Art Nouveau, que se volvía a lo ingenuo, ¿no? A la figura de la ingenuidad, que eso fue fin del siglo XIX. Es decir, tenemos distintas influencias que confluyen en una obra determinada. El escultor que se llama Viladrich, que ahí lo tienen en la plaqueta, eso es lo interesante de un diseñador, poder inspirarse en distintas épocas del pasado y lograr una forma nueva, ¿no? Que no sea una mera copia del pasado. Como muchos monumentos que ustedes van a ver que son parecidos entre sí, porque como les decía, se vendían por catálogo. Por ejemplo, fíjense, sin ir más lejos, ya que miramos...